cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan por parte de la televisión o la virtualidad. Hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica, como todos, solo que tenemos el auspicio de un santo muy especial, San Juan 23, Papa llamado el Papa Bueno, que inició obviamente el Concilio Vaticano en 1958-60, dando auge obviamente a un momento de transformación y cambio tan necesario para la Iglesia. Uno de los muchos puntos que quedaron seguramente es este, que no estamos celebrando la misa ad oriente, es decir, todos mirando hacia una misma dirección, sino que celebramos la misa, yo por mi parte como ministro de frente al pueblo, todos contemplando el misterio central de Cristo en el altar, y también en la lengua vernácula, es decir, en nuestro propio idioma. Eso, a partir de 1965, gracias a las posturas, obviamente, que fecundó este buen hombre en la Iglesia Católica. Así que, como de costumbre, pidámosle a Dios por cada una de nuestras intenciones, pensemos en aquello que es mucho más importante y dejemos que la misericordia de Dios nos acoja y nos bendiga para que sea pronto y solícito ante aquello que seguramente es más urgente. En silencio. Y juntamente con estas intenciones vamos a ofrecer nuestras intenciones comunitarias. Los invito para que tomen asiento. Inicialmente damos gracias infinitas a Dios por todos aquellos hermanos nuestros que hoy están celebrando un año más de vida, para que en la feliz conmemoración de su natalicio Dios les conceda gracia y bendición abundante. Especialmente por el padre Daniel Méndez Villamizar, compañero en el presbiterio de Bucaramanga, quien también participa en el Canal 8, para que el Señor le socorra a él muchos, muchos, muchos frutos de abundante bendición. También por la bendición de Excelina Bustos Barajas, Oscar Freddy Gómez Prada, Luz Estela Corzo Rojas, Leonel Santiago Morantes Prada, Parada, en sus dos añitos, Margarita González González, John Alexander Vivas Ramos, Marisol Baez Solano, Jonathan Barajas Camacho, Freddy Borrero Delgado en Barcelona, Óscar Londoño Gómez, William Hernández Becerra, Leonor Gamboa Cárdenas, Evila Torres Beltrán. También damos infinitas gracias a Dios por todos los matrimonios cristiano-católicos que han fundado un nuevo hogar, iglesia doméstica, a partir de aquí, del altar de nuestro Señor, para que el Señor los renueve, los restablezca y les dé el vigor tan necesario para seguir este itinerario tan bonito del amor en pareja. Especialmente por los 38 años de aniversario matrimonial de Raúl Tarazona y Marta Cecilia Ayala, por los 35 años de vida matrimonial de Diego Luis Calixto Rojas y Luz Mary Blanco Castiblanco. También en otras acciones de gracias oramos por bendiciones para Jonathan Avella González, por bendiciones laborales para Mariela
Braco Gualdrón. Al Señor de los Milagros y a la Virgen de Chiquinquirá por la salud de Dari Yorley Rodríguez Ortega. A la sangre de Cristo por favores recibidos para la familia Mejía Rondón. A Santa Rita de Casia por favores recibidos para Orlando Figueroa Acosta. Al Sagrado Corazón de Jesús por favores recibidos para una fiel devota. Y entre nuestras intenciones pedimos a Dios el don de la salud física, psicológica y espiritual de todos los enfermos, especialmente de Juan Carlos Cubillos Becerra, Cristian Baudillo Oviedo Barajas, Ana Jesús Barajas, el niño Mario Rueda Ramírez, la familia Alfonso Mendoza, la familia Román Montoya, la familia Montoya García, Gerardo Mantilla Reyes, José Ricardo Farfán Duarte, Ana Clovis Mendoza. Al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe por la salud de Hernán Mauricio Atuesta. Al Señor de los Milagros y a San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe por la salud de Yarol Ferney Aparicio Díaz. A San José y la Virgen de la Medalla Milagrosa por la salud de Domingo Valero Quintero. Al Arcángel San Rafael por la salud, protección y bendición de Elisa Perea. Al Arcángel San Rafael por salud, protección y bendición del niño Santiago Amaris. Por bendición y protección para la familia Barajas Camacho. Bendición y protección para la familia Barajas Camacho, para la familia Buitrago Sandoval. Por bendición y protección para Mario Andrés y Luz Adriana Calisto Blanco. Por bendición, salud y protección para la bebé Valentina Parra Camargo. A San José por bendiciones laborales para la familia Mejía Rondón. Por la fortaleza para las familias Giraldo, Remolina y Mora Niño. Y oramos finalmente también por todas las almas del purgatorio. Intención de Elsa Sánchez Alvarado, Doris Puerto, Edilia Parra, familia Márquez Ortega y una fiel devota, y de manera singular por todos nuestros difuntos, de quienes en este momento también pensamos, familiares, amigos y conocidos nuestros. Especialmente oramos por el eterno descanso de Joao Aldair Mantilla León, Carlos Arturo Bautista Hernández, María Gladys Barrera Neira, Elí Barrios Prada, Pedro Antonio Hernández, Gonzalo Santana Tolosa, Lucila Olaya Argüello, los esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Elsa Rodríguez Argüello, María del Carmen Romero, Marianelli Romero Becerra, Orlando II Llanes Liñán, Evelio Martínez Pinzón, Luis Ramón Roa Ramírez, María Isabel Argüello Contreras, Graciela Pico Moreno, Abel Jaimes, Domingo Antonio Céspedes, Luis Jesús Gómez Peña, Betty Joana Estrada Valencia, quien falleció en el día de hoy, Gustavo Beltrán, Gilberto Saavedra, María del Socorro Pinto de Pedraza, Matías Castellano Lozano, Jairo Pedraza Peña, Genaro Vanegas Hernández, Epifanio Malaver León, María Isabel Hurtado Gutiérrez, Sara Bayona de Porras, Margarita Otero Díaz, Zenaida Osorio Marín, José Efraín Calderón Anaya, Edilia Araque Hernández, Juan Evangelista Acevedo y todos por aquellos por los que nadie ora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Hagamos nuestro examen de conciencia en este momento y pensemos sobre todo en aquellos que son más complicados, más dolorosos, más traumáticos y más graves.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos, y disfrutemos de la palabra de Dios. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su hijo nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor, por Él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para la gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, victoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que le condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Hay algo muy especial que vale la pena siempre tener muy presentes en relación con la predicación. Lo primero, todos los domingos la liturgia nos permite reconocer una temática que se va a expandir durante todos los días de la semana. Y este domingo tenía una pregunta fundamental y es: Padre bueno, Maestro bueno, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? ¿Cómo puedo alcanzar el cielo? Entonces, aquí para entre nos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos estos días serán obviamente orientaciones, consejos y pautas fundamentales para que nos ganemos el cielo. ¿Listo? Y la segunda indicación fundamental que siempre tenemos presente nosotros los padres, o en caso tal los diáconos, es que entre semana el texto que tiene una mayor riqueza para compartir en la predicación es la primera lectura. Así que hoy, con la venia de todos, voy a tomar el Evangelio como un contexto celebrativo y me voy a centrar mucho más en la liturgia del día de hoy con la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Bueno, queridos hermanos, como un pequeño preámbulo, hoy empezamos a leer los romanos. Y es importante que todos conozcamos un poquitico esto de nuestra fe para que cuando ustedes tomen este texto con sus propias Biblias, reconozcan todo lo que tiene para darles, una riqueza abundante y preciosa. Entonces, como preámbulo, primero, este escrito fue hecho por San Pablo en el verano del 57 y fue compartido en la primavera del 58, después de Cristo. Todo esto tiene una especie de acento muy especial en relación con la fe. Es decir, que San Pablo dedica un cierto tiempo determinado a escribir algo para una comunidad que requiere de unos consejos suyos. Un año más o menos aproximadamente, escribiendo y destinando estas finas letras. Segundo, ¿sabían ustedes que esta es la carta en la que San Pablo le dirige un texto precioso a una comunidad que no conoce? Todas las demás cartas, las demás 13, son escritas a personas que él mismo construyó, que él mismo acercó, que él mismo acompañado, que él mismo asesorado. En este caso, está escribiendo a una comunidad que quiere conocer porque viven en un entorno bastante complicado. A todos los cristianos que se han convertido de la vida gentil. Interesante. Tercer elemento curioso, bastante particular. La carta a los romanos no es una carta, sino es un tractatus. Padre, ¿eso qué significa? No se preocupe, no es una palabra tan complicada. Es decir, que no es una carta en la que obviamente escribo yo a un destinatario, cualesquiera que sea, en este caso, una comunidad, sino es todo un manual de vida para alcanzar algo. Entonces, esta, aquí entre nos, se llama la Carta Magna de San Pablo, porque es la más extensa
la más complicada y la más polémica. Con esta carta, en 1545 aproximadamente, sufrimos la dificultad de la separación de la Iglesia con Lutero, porque sus enseñanzas requieren una muy bonita y sana interpretación bíblica. Entonces, hay que saberla leer. Es muy difícil, la verdad. Y termino diciendo que cuando ustedes lean los libros que se encuentran en la Sagrada Escritura, sobre todo las cartas, tengan en cuenta lo siguiente. La primera carta que aparece siempre es la más grande y la última es la más corta. Esta es la primera carta en el canon de la Biblia cristiana católica. Así que si usted tiene una Biblia católica, después de que pase, por supuesto, Hechos de los Apóstoles, tiene que aparecer Romanos. Si no aparece, su Biblia no es católica. Y la última carta, la más pequeñita de San Pablo, es la de Filemón. ¿Listo? Detalles importantes. Así que sin repetirlos, empecemos. Padre, ¿cuál es la riqueza del Evangelio en el día de hoy? Pues que San Pablo, cuando se escribe esta carta preciosa a la comunidad de los romanos, está creando un manual práctico para ser auténticos cristianos por medio del Evangelio. Estos 7 versículos tienen tanta riqueza que solamente pudiéramos destinar un buen tiempo para hablar de cada elemento y de cada parte. Pero yo les voy a hablar a ustedes de 4 características fundamentales que nos deben, obviamente, decorar o debemos llevar como cristianos comprometidos. Entonces, empecemos. Primera, ¿quién es el evangelizador en la Iglesia Católica? Entonces, la carta empieza diciendo, todos nosotros somos evangelizadores. Y es una tarea que corresponde y compete a todos los que estamos aquí presentes. La identidad del predicador se construye poco a poco, con el tiempo, con la escucha y con todo lo demás que la Iglesia ha compartido a lo largo del tiempo. Pero requiere 2 características que están obviamente en el primer versículo. Dice San Pablo así, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, el evangelizador en primer lugar tiene que ser Pablo y en segundo lugar tiene que ser siervo. Pero esto tiene una riqueza mucho más complicada, escúchenlo bien. Pablo significa pequeño y siervo en este caso significa esclavo. Entonces, Padre, ¿yo tengo que compartirle al mundo entero las enseñanzas del Evangelio? Claro que sí, con estas 2 características. Primero, siendo Pablo, es decir, pequeño, humilde, sencillo. Nadie puede compartir las enseñanzas de la Iglesia con fuerza, con imperativos, con órdenes obligantes, imponiendo nuestra voluntad. Jamás. Por eso es que muchos niños abandonan la Iglesia. Por eso es que muchos jóvenes no quieren ir a la Iglesia. Porque los papitos no entendieron que hay que hacerlo de manera pedagógica y cuando tuvieron que hacerlo siendo muy pequeños, no lo cumplimos. Y por eso crecen y ya no quieren saber nada de este misterio que tiene que ver con las cosas sagradas. La Iglesia les produce alergia. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Entonces, ¿cómo se evangeliza en este primer punto? Con humildad, con sencillez, con asertividad, pero con mucha pequeñez. Interesante. Y segundo, dice el texto de una manera preciosa, siendo siervos. Hay 2 palabras interesantes en el griego que siempre me han parecido preciosas. La palabra siervo en griego se puede traducir por diaconé, que significa ejercer un servicio público. Bueno, hasta ahí no hay ningún servicio, no hay ninguna dificultad. Pero el texto bíblico utiliza una mucho más fuerte que se llama dulos, que significa esclavo. Queridos hermanos, ¿ustedes saben por qué los padres utilizan un traje negro con un cuellito blanco que le llaman clergyman? Se los cuento así brevemente. El traje negro representa que somos en primer lugar pecadores y el cuellito blanco representa nuestra cadena. Nosotros somos esclavos del Señor. En traducciones mucho más castizas significa lo siguiente. Una persona común, cuando trabaja, puede decidir si va o no va al trabajo, pero también puede decidir si descansa o no descansa. Para el Señor, todos tenemos que ser esclavos, es decir, estar las 24 horas para hacer lo que Él nos diga. Por eso es que la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor. Lindo acento poético. Entonces, eso es. Entonces, esa es la primera característica del evangelizador. Su identidad es
pequeño y esclavo. Muchas gracias. Segundo, ¿cómo debe evangelizar? Con autoridad. En estos pocos versículos se nos menciona algo muy especial. Dice San Pablo, presentándose ante los demás, que él es en primer lugar apóstol. Apóstol significa que en primer lugar conoció a Jesucristo y después de conocerlo fue enviado a cumplir una misión especial. Segundo, separado. Es decir, que siendo parte de muchos otros, decidió consagrar su vida un poco más afín a las cosas de Cristo. Apartarse del mundo para hablar un poco más de las cosas de Dios. Y tercero, santo. Padre, en español para nosotros, ¿cómo tenemos que evangelizar? Con nuestra propia vida. Miren, queridos hermanos, cada vez que yo tengo que venir y colaborarle al Padre Alejo Mantilla, recuerdo que la mejor predicación es aquella que está asociada con el ejemplo. Nadie puede hacer que calen mejor las palabras que aquello que nosotros vivimos después de pronunciarlo. Si, por ejemplo, mi mamá nunca dice una mala palabra y me dice a mí, no sea grosero, pues va por buen camino. ¿Por qué? Porque lo que me dice me llega al corazón. Pero si, por ejemplo, en mi casa mi mamá fuera súper grosera, siempre malsonante con sus expresiones, bastante inconsecuente en este caso con lo que dice, y me dice, por favor, respete, eso no llega. Hoy por hoy muchos se preguntan, Padre, ¿cómo hago yo para tener autoridad de evangelio en mi casa con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo hago yo para evangelizarle a mis hijos y a mis hijas? ¿Cómo hago yo para que mis empleados o las personas con las que trabajo me escuchen con aquello que les quiero orientar, aconsejar o decir? Pues con su vida. Nuestra mejor predicación somos nosotros. Yo por eso digo que si usted va a exigir algo, primero prevea que lo tiene, si no nadie le va a hacer caso. Recuerdo un compañero que una vez le decía a los demás que no fueran impuntuales y él siempre llegaba tarde a todos los compromisos. Eso es una caricatura. La autoridad de San Pablo se gana por exactamente eso. Todo lo que él ha hecho es escuchar al Señor, cumplir su palabra, separarse del mundo y ser una persona integral. Por eso lo que él decía llegaba al corazón. Tanto que, lo podemos decir también de esta manera, es el santo más importante en el crecimiento del cristianismo de los primeros años. Mucho más que los otros 12 apóstoles. 11, como se quiera. Entonces, autoridad. Tercero, ya vamos terminando. ¿Cuál es el contenido que debemos compartir? El texto dice una y otra vez a Jesús el Cristo. Y uno dice, bueno, pero eso qué, eso es muy importante. Yo siempre me pregunto, queridos hermanos, ¿cuánto tiempo destinamos nosotros para hablar de las cosas de Dios? De verdad. Uno habla de todas las cosas. Uno habla de política, uno habla de economía, uno habla de educación, uno habla de sociedad, uno habla de todo. Pero uno no habla por lo general de Dios. Miren, se los voy a decir también como un aprecio que le tengo yo a mis hermanos de otras iglesias, porque yo soy bastante ecuménico, aunque no lo crean. Y es que uno ve a muchos que van puerta a puerta con la Biblia en la mano. Me les quito el sombrero. ¿Por qué? Porque son capaces de hablar de algo en lo que creen o de alguien en que se profesan obviamente cristianos y lo hacen sin pena y sin vergüenza. Queridos hermanos, ustedes y yo somos evangelizadores. Nos toca también hacer lo mismo. Nos toca hablar de Jesús. Nos toca enseñar de las cosas sagradas. Yo siempre digo acá que si uno siente vergüenza de hablar de Dios, cuando llegues al cielo, Dios sentirá vergüenza de ti y no te dejará entrar a gozar de la eternidad con Él. Es más, está escrito en la Sagrada Escritura. Por eso yo les digo, la falla de muchos de los problemas que existen hoy por hoy es porque los papás les da pena hablar de Dios a sus hijos. Les cuesta hacer oración con ellos. Les da jartera ir a misa para acompañarles. Todo empieza en la casa. Pero avanzando un poco más, nos toca a todos hacerlo. Qué lindo que San Pablo dice, pero hay que hablar de Jesús el Cristo para decir, hay que hablar de Jesús en dos categorías. De la humanidad de Cristo, Jesús, y del Cristo, es decir, del aspecto divino de Él.
Que no cometamos el error, queridos hermanos, solamente hablar de un solo elemento. Esto era muy propio de su tiempo y fue propio de muchas discusiones. Hablar de Jesús como un aspecto humano, pero también hablar de Jesús como un aspecto divino. Quiero hacer un guiño al capellán de la UIS, que fue profesor mío en el seminario de formación cristiana, y un día me enseñó lo siguiente. Me dijo: Joan, ¿Jesús es Dios o Dios es Jesús? Entonces me puse a pensar y dije yo, si el primero es el sujeto y el segundo es, entre comillas, el predicado del sujeto, el predicado del sujeto termina explicando al sujeto. Por ejemplo, empecemos. Si yo digo, Jesús es Dios, entonces yo tomo en definición quién es Dios. Dios es invisible, Dios es eterno, Dios es inmortal. Entonces Jesús es eterno, infinito, inmortal. Pero si cambio el sentido y digo, Dios es Jesús, y veo que Jesús es cercano, es misericordioso, es atento, está ahí siempre acompañándonos, concluiría la frase diciendo, Jesús es cercano, es presto, es diligente y está siempre ahí con nosotros. La pregunta que yo digo aquí es simplemente la siguiente. Tenemos que aprender a predicar los dos acentos, a Jesús humano y a Jesús divino, es decir, a Dios como Jesús y a Jesús como Dios. Un acento aparentemente confuso mentalmente, pero no importa. Es para decir, hay que predicar los dos acentos. Que las primeras herejías en la iglesia fue por exactamente eso. Quedarnos solamente con el Jesús únicamente humano y el divino lo desterramos, o viceversa. Y cuarto, y ahora sí terminamos. ¿Qué debemos dar con la evangelización? La finalidad de la evangelización básicamente es darle a los demás aquello que necesitan, aunque ellos no lo sepan. Esta frase me parece preciosa. Alguna vez aprendía yo en clase de marketing, en medios de comunicación, que el mercadeo de alguna u otra forma satisface deseos, pero también crea necesidades. Cuando uno comparte la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene que darle a las personas lo que ellos necesitan, aunque ellos no lo saben. Y hay que acelerar el paso en eso. Padre, ¿cómo así? No lo entiendo. El mejor ejemplo es la mamá. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está con la mamá, ella se voltea y lo mira y le dice a uno, acuéstese a dormir que ya es tarde. Ella le da un consejo oportuno, momentáneo, en ese instante, porque conviene que duerma, porque si no al día siguiente no se va a levantar y va a llegar tarde al colegio. Ella da lo que uno necesita sin que uno lo sepa y se lo organiza de esa manera. Por ejemplo, usted está por ahí descuidado en la calle, está serenando y la mamá dice, póngase un saco. Y uno dice, pero no tengo frío, pues de mala se lo pone. La mamá le dice y le indica aquello que él necesita y aunque él no lo quiera aceptar, sabe y entenderá después con mucha mayor madurez que eso le iba a ser muy útil para que no le diera ni una gripa o una bronquitis, como en mi caso, o neumonía. Es decir, que a nosotros como cristianos nos toca darle a la gente lo que ellos necesitan. Escúchenlo bien. Un cristiano, buen evangelizador, tiene que prever en primer lugar cualquier tipo de necesidad y darle a los otros aquello que están necesitando. Por ejemplo, si yo veo a alguien que carece de agua, comida, pues se lo doy sin que me lo pida. Eso es ser cristiano. Si me pide refugio, sin que me lo pida, se lo concedo en cuanto sea posible, previendo el tema de seguridad en este país. Si me pide, sin que me pide, dinero, compañía o comunicación, se lo brindo porque sé que él lo requiere. Por eso Cristo habla en este texto, a través de San Pablo, que uno tiene que concederle a las personas lo siguiente: paz, gracia, amor y apoyo. No dejen que la persona diga, te necesito. Un cristiano siempre es oportuno y llega antes de que la otra persona haga la solicitud. Queridos hermanos, muchas gracias. A veces estudiar Sagrada Escritura es un elemento muy interesante porque nos permite sumergirnos en otros elementos que a veces ni siquiera tomamos. Hoy estudiamos sin darnos cuenta el famosísimo prólogo de los romanos. Y podemos decir que aprendimos la identidad del evangelizador, la autoridad del evangelizador, el contenido del evangelizador y la finalidad del mismo. Por eso pidámosle a Dios una gracia muy especial, que nos permita asumir nuestra tarea en la iglesia en serio, porque Dios nos pedirá cuenta de esto que Dios nos enseña día a día a través de cada celebración.
Que Dios nos bendiga y nos ayude hoy y siempre, así sea. Los invito para que en este momento nos dispongamos para hacer nuestra oración. Y voy a orar por todos ustedes. Y también voy a orar para que el Señor nos conceda ese carisma, ese don de ser misioneros. Porque si tú eres cristiano y te da pena decir cosas de Dios, pues ¿cómo vienes a misa? ¿Cómo recibes tantas bendiciones? ¿Cómo esperas llegar al cielo? Por eso cierra tus ojos y recibe de Dios esta gracia que solamente te concede Él. Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira las abundantes mieses de la iglesia y envía obreros que anuncien el Evangelio a todas partes, a tiempo y a destiempo. Que tu pueblo, convocado con la palabra, sostenido por la gracia de los sacramentos, pueda siempre avanzar de manera auténtica hacia la gracia de la salvación. Padre bueno y rico en misericordia, te pido por esta asamblea aquí presente, para que podamos seguir el camino de los misioneros y de las misioneras en nuestras comunidades. Ellos nos enseñan a ser iglesia en salida, a vencer la comodidad y el miedo, a tomar la iniciativa y a movernos en el Espíritu Santo para compartir tu palabra y no sentirnos avergonzados de nuestra vida como cristianos. Ellos nos enseñan a salir al encuentro del otro para mostrarle esa infinita misericordia de tu corazón amable, para que te conozcan a ti y sientan tu paz, tu gracia, tu amor y tu salud. Ayuda, Señor, a estos hijos tuyos y ayúdame también a mí como tu fiel ministro, para que puedas darnos la fuerza de la palabra, de tal manera que por medio de lo que digamos, de cómo nos comportemos o de cómo vivamos, abramos todas las puertas de todos los lugares complicados. La puerta de nuestra familia, que tímidamente no quiere conocer más de Dios. La puerta de nuestros amigos, que pensando en otras cosas se aleja de las cosas divinas. La puerta de las personas que amamos, que ciertamente se distraen con otras cosas y no te dan a ti la prioridad. La puerta de los que no te conocen, para que por medio también de nuestra inteligencia y por el conocimiento que tienen de nosotros, te puedan ver a ti. Danos, Señor, la gracia de una buena vida en el Evangelio. Danos la capacidad de aprender más de ti, para que al conocerte, te alabemos hoy y siempre y te compartamos a todos con orgullo y valentía, y si es necesario, dar nuestra vida por ti. Amén. Nos ha invitado a soltar, a comer el pan y el vino y su mesa celestial. Alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Dios omnipotente y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la feliz memoria de San Juan 23, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con tu intercesión. Por eso, alegres, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y te dio gracias, y lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesús, protégeme, en ti entrego mi esperanza y mi oración, que tu favor y tu amor sean derramados en mi vida. Oh Señor, con tu poder, bendíceme. Con tu poder, bendíceme. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todas las intenciones que expusimos al iniciar este santo encuentro. Tú nos conoces bien, escudriñas nuestro corazón, sondeas lo profundo de nuestra alma. Por eso te lo pedimos,
Concédenos no lo que nosotros consideramos importante, sino aquello que es importante, urgente y esencial para ti. Bendice, Señor, a todos tus hijos que hoy celebran un año más de vida y concédeles en pro de este feliz aniversario la gracia de una vida llena en salud, que puedan tener todo cuanto realmente necesitan, que sean prósperos y bendecidos por ti y siempre tengan a su lado a los seres que tanto aman. No te olvides de todas las parejas de novios dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica, como también de todos los enamorados y de los matrimonios. Y permiten que sean fecundos, que sean fieles, que se amen profundamente y que todos los frutos de su amor hagan germinar la felicidad de cada uno de sus miembros. Bendice, Señor, y acompaña a todos los hijos que vienen hoy rebosantes de gratitud y multiplícales al 100 por 1 cada una de las consideraciones que recuerdan y te entregan a ti. También, Señor, bendice a todos nuestros enfermos, pensemos en ellos, en aquellos que se encuentran en instancias recuperables para que tú, Señor, los devuelvas a sus quehaceres cotidianos, aquellos que han sufrido circunstancias lamentables para que tú, Señor, sostenga sus vidas, repare sus fuerzas y, si es tu santa voluntad, les conceda la gracia de poder trabajar y continuar en este proyecto existencial. Pero si no, también, Señor, disponlos para el encuentro contigo. Y te pido especialmente por los moribundos, para que los recibas en tu santo reino y a su familia los consueles y los alientes en este momento tan difícil. Finalmente, Señor, también te pido por todos nuestros hermanos difuntos, por nuestros parientes y bienhechores y por aquellos que en este momento hacemos memoria. De todos los que mencioné en esta Santa Misa, de todos los que en este momento pensamos, de aquellos que se nos olvidan sin causas complejas, de aquellos por los que nadie ora o los más necesitados de tu infinita misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros para que así con María la Virgen Madre, con San José, los apóstoles, San Pablo y también nuestro querido Papa Juan XXIII, para que con ellos y con todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que nos dirigimos a nuestro Padre Dios, lo hacemos con humildad y sencillez, como hijos necesitados. Este principio se llama pobreza en espíritu, es decir, ser como Pablo, pequeños. Por eso, digamos ante el más grande de todos los seres, nuestro Dios y Señor, para que nos socorra y nos bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Escúchenlo bien. Usted puede creer que el que está a su lado no necesita nada, pero a veces pasamos dificultades, depresiones, tristeza, y en este momento usted está haciendo un acto de fe bíblico. Le está diciendo al que está a su lado, la paz del Señor esté contigo. Él no se lo pidió, pero de seguro lo necesita. Por eso, deséele la paz.
Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Amén. Solo, no tenía ni un amor. Buscaba quien me amara y escuchara mi dolor. De pronto apareciste, salva vida en alta mar, y me dijiste, amigo, yo te quiero escuchar. Desde aquel día, Señor, en mi mente estás tú, Jesús. Tú me diste compañía, fuiste mi primera alegría, y hoy comprendo que mi vida no tendría sentido sin ti. Y ahora creo que me estoy enamorando más de ti, Señor Jesús, cada día más. Creo que sin ti, Señor, yo no podría vivir. Te quiero aquí, te quiero en mí. Eres la persona ideal que alumbra mi existir. Señor Jesús, ámame más. La belleza me hace recordar tu rostro angelical. Eres mi amor, eres mi paz. Y ahora creo que me estoy enamorando más de ti, Señor Jesús, cada día más, Señor Jesús, cada día más. Thank you.
En este momento los invito a que hagamos una oración después de comulgar. Algunos dicen, Padre, ¿qué hago cuando comulgo, sacramental o espiritualmente? Agradecer. Eso es lo único que se hace. Padre, ¿sentado o de rodillas? Pues conviene mejor sentado porque ya tienes a Dios dentro de ti, ya eres un sagrario vivo. Y así que Santo Tomás se ingenió una oración muy bonita que puedes buscar por internet si eres curioso y que te puedes aprender para ese momento si dices, quiero decirle algo. Pues aquí está. Gracias te doy, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme a la participación del sacratísimo cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Que sea armadura para mi fe, escudo para mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de mis demás virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, serenidad ante mis más fuertes tentaciones, perpetua unión contigo, solo mi verdadero Dios y Señor, y sello de mi feliz, dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mi pecador, aquel convite inefable donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, santificación cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perpetua. Amén. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la Virgen María nos acompañe también y nos lleve a nosotros siempre con la persona de Jesucristo, su Hijo muy amado. Por ustedes, queridos hermanos, para que nunca nada malo les pase, y por todos aquellos que se encomiendan a sus oraciones. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todos sus familiares, amigos y conocidos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Asistidos con la gracia de Dios, pueden ir en paz. Muchas gracias por la paciencia. Feliz noche para todos. Yo canto al Señor porque es grande. Me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.